Queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Betel, quiero también sumarme a estos saludos que hemos estado realizando para dar gracias al Señor por estos 56 años. Reciba cada uno de ustedes un abrazo, la gratitud al Señor porque nos permite estar juntos sirviendo en nuestra iglesia. Recuerdos hay muchos, sacaba la cuenta que prácticamente la mitad de mi vida he estado en Betel y fue en esta iglesia donde el Señor me permitió también descubrir y comenzar a utilizar dones que hasta el día de hoy también puedo, a través de los cuales puedo seguir sirviéndole. Han sido años también donde el Señor me ha permitido vivir otras experiencias. Y también viene a mi mente el momento cuando celebramos junto a Jaime nuestra ceremonia religiosa. En ese lugar nos comprometimos delante del Señor, siendo la iglesia en ese entonces testigo también de nuestro amor, de nuestro compromiso delante del Señor, sin pensar en ese tiempo todavía que años más tarde llegaríamos a estar trabajando como pastores en nuestra iglesia. También recuerdo con mucho cariño y de manera especial el tiempo cuando la iglesia también, ¿cierto?, nos envió como misioneros a Ecuador. Fue en el templo también rodeado de ustedes que nos impusieron las manos y nos enviaron en una misión muy especial por 2 años a Ecuador. Recibimos sus oraciones, recibimos su cariño y también su sostenimiento durante ese tiempo. Sin duda han sido años donde hemos visto crecer a muchos, hemos visto avanzar a muchos y hoy día nos alegramos de poder ser parte de esta iglesia, de poder servir juntos, de poder seguir siendo luz, seguir siendo sal para quienes lo necesiten y esperamos que el Señor nos siga utilizando y que su nombre sobre todas las cosas sea conocido y sea reconocido a través de nuestras vidas. Un saludo fraterno, un abrazo cariñoso para cada uno de ustedes.